mañanas, ya es viernes, señoras y señores, son las 5:49 de la mañana y nosotras amamos despertar contigo. Yo soy Daniela Obregón, estos son los Hechos Primera Línea. Maitiere Mateos, bienvenida, buenos días. Muchas gracias, muy buenos días. Vamos a estar hoy acompañándolos desde la Primera Línea y estas son las 5 para comenzar. Eso que nos rompe el corazón, asesinaron a dos perritas, a Buba y a Canela. Clausuraron también un bar allá en Pachuca, en Hidalgo, una combi beer, así se llamaba. Esto por una presunta golpiza a un joven que de hecho era un cliente del lugar. Y ya que estamos hablando de golpizas a jóvenes, hoy se decide el futuro de Fernando N. en San Luis Potosí. Este sujeto que le dio una paliza es por adeudo millonarios tras 35 años de despegar y de aterrizar en nuestro país. Sí, finalmente también pues han pronunciado que serán todos los boletos de esta nueva mexicana de años. Ya veremos entonces de qué manera va a operar a partir de eso. Claro, y es que uno de los objetivos es poder solventar las necesidades y la demanda de los clientes que necesitan más vuelos, ¿no? Porque ahorita con todas estas aerolíneas que han quebrado, pues sí hay como un vacío ahí de oportunidad para el cliente. Un ladrón recibe su merecido en el Estado de México. Este sujeto intentó asaltar a un tráiler y le dan prisión preventiva a 6 personas que no son nada de héroes. Los deportes desde la Primera Línea con Pablo de Rubén. Aquí estamos para pues, repartir malas noticias, lamentablemente, mañana para los aficionados. Yo prefiero Madrid que Barça. Perfecto, especialidad. Y él es bueno. Ese nivel es complicado. ¿Vivir un año o tiene que venir bro? ¿Qué tal? Guillermo Ochoa, que sé, ahí lo pongo en la mesa. En el Real Madrid tenemos mucho éxito en este proyecto que ya está en puerta. Vamos, mexicanos, ahí United y bueno, pues ha habido paso de mexicanos por ese equipo que sí, seguro Chicharito, claro. Pablo Barrera, no, el mismo Guille Franco estuvieron en algunas épocas ahí en el West. Así es que bueno, ahí la información por el momento. Nos vemos al ratito, Pablo. Claro que sí, volveremos. Muchas gracias. España está sufriendo por la ola de calor. Córdoba y Andalucía se llevan las lluvias, han afectado muchísimo 2 estados en particular, el de Veracruz y también la capital del país. La noche es larga, pero la información nunca deja de fluir. ¿Qué pasó mientras usted dormía? Nos vamos con tu reporte, Oscar Mendoza. ¡Holi! ¡Buenos días! Es que saludos a todos. Creo que se me dobló los que nos ven en redes sociales. No te escuchaba. Oh, sí. Ahí va. Buenos días. Mira, el domingo es cumpleaños de Andy. Sí. Hay que felicitar a Andy. Muchas felicidades. Cumple. Que es un moco verde. Está muy chiquita. Ahí están las mañanitas, Andy. Las mañanitas se vienen. 23 añitos. ¿Quién cumple años también en las redes sociales para que de una vez se unan a la celebración desde la primera? Ay, ay, ay. ¿Qué? Ah, ¿Mitch también está de cumpleaños? No, que Mitch va a bajar a felicitarla. ¿Por qué, Michelle? ¿Cuáles son tus intenciones? Ay, no. A ver, picos, no, ¿qué dijiste? ¿Qué es la bota? Que si quieres bailar. Ah, y la de la bota que pusieron el otro día. Sí, ¿quieres bailar? No, no quiero bailar. No, no quiere. Estaba bailando súper bien. No quiere, y yo la defiendo. Ajá. Ah, mira. Hoy estás lista para echarte un pasito. Un pasito de viernes, ¿no? Bueno, ¿cómo amanecen? Adrián Corral pregunta. Buenos días, madrugadores. ¿Cómo amanecemos? ¿En dónde estás? Estoy en... Ay, en YouTube. Ah, bueno, yo me meto a Facebook. Es que luego ya están tan parecidas todas las plataformas que... buenos días, fin de semana. Dani, cásate conmigo. Alejandro Vázquez. Híjole, todavía no me quiero casar, pero más adelante lo vemos. Sí. Sí. Porque yo soy muy mala, ¿verdad? Yeah, es que tú estás, pues, luego te vas... Sí, no, pero es que como antes lo hacían en un corte y un día me tardé 8 años... No, pero sabes que a mí también me pasó eso. De repente nada más veo así, 30 segundos vamos al aire y me vine así corriendo. Perdonen, estamos hablando con cabina, por eso quizás no entiendan la conversación. Ay, 30 segundos. Buenos días, Lupita Nieto, te saludamos con muchísimo, pero muchísimo gusto. Qué agradable verte en nuestra transmisión. Aquí, ¿no, verdad? Regresen al aire. Sí. Vamos en unos minutos, regresamos a Primera Línea. Tema de Hawái en la isla Maui, qué terrible. ¿Cómo se empezaron a sumar? Primero
habían dicho que en un primer inicio, en como las primeras investigaciones, decían que eran 6 muertos. Después sumaron 36. Después, ¿cuánto ahora vamos? Son 55. 55. Híjole, también dicen las autoridades de Hawái, por favor, no viajen. Por el ahora, aunque sean vacaciones, no vengan para acá porque la estamos pasando mal. Y además están lidiando... en la isla de Maui, ¿no? Específicamente esa isla, sí. Y además están lidiando con vientos huracanados de hasta 200 kilómetros por hora que están avivando el fuego de estos incendios forestales. Entonces está siendo todavía más complicado controlar... es que nos ponen estas canciones y yo ya me pongo ahí a tararear. Pero bueno, ¿ustedes con qué canción les gusta despertar? ¿De qué manera? Uno siempre quiere amanecer pues de buenas, bien informado, con un cafecito, sí, con buena onda, equipo. Salud. Eso es súper importante. Bueno, yo ahorita tengo un té de manzanilla. ¿Tú? También. ¿Y le pones azúcar o no? No, yo soy de no echarle azúcar a los tés. Porque me acostumbré, ¿eh? Porque antes sí abusaba. Y poco a poco lo que hice es en mi dieta diaria empezar a bajarle la sal y el azúcar. Y luego la verdad es que uno se empieza a acostumbrar. Ay, no, yo sí soy súper salada. Y las quesadillas de frijol, dice. Esas pues no lo le echo sal. Esas no se perdonan. Esas no se perdonan. Pero las quesadillas de frijol van porque van. Sí. No, yo sí soy salada. O sea, yo también soy salada. Soy más salada. Pero, tú de echarle sal. Sí. A mí pero luego te acostumbras y ya no lo sientes, insípida, ¿eh? O sea, no puedo. Habrá karaoke, dice Héctor Manuel López. ¿Qué te gustaría que cantáramos, Héctor Manuel? Propone una canción y vamos a ver qué tal. Dani, manda saludos a Uruapan. Pues mando saludos Benito hasta Avilés, Uruapan. Benito Avilés, Dani, eres un ángel, te amo, estás súper hermosa. Ay, ay, ay. Gracias por esas porras. Armando Arroyo, feliz cumpleaños. Muchas felicidades, también es tu cumple hoy. Qué bueno que nos visitan, nos acompañan los cumpleaños. Ahí te va otra vez las mañanitas. ¿Cuál es el nombre? Armando Arroyo. Armando Arroyo, que tengas un gran año. Y qué rico que tu cumpleaños caiga en viernes. Ay, sí, es sí, creo que el mejor día o un sábado. Diferente. Sí, hombre. Ya vamos de regreso al aire, gracias por acompañarnos. De todas maneras, seguimos en las redes. 6:21 de la mañana, estamos de regreso en Esto es Primera Línea y seguimos hablando sobre este tema que nos preocupa y nos ocupa. ¿Qué pasa con los libros de texto? ¿Cuáles son las actualizaciones? En Chihuahua le sacaron ya ventaja al comunismo. De hecho, el legislador y padres de familia otro tipo de cosas. Pero estoy totalmente de acuerdo y como les decíamos al principio, es un tema que no vamos a soltar y los vamos a estar informando todos los días. Como también tenemos que hablar sobre estos mexicanos que han estado desapareciendo en el extranjero. En específico, Carlos Tomás Aranda, que ya... Ay, vamos mejor con la información deportiva. Pablo Rubens, sí, por favor. Claro que sí, vamos a dar buenas noticias. Ya vimos que como bailarín es buen futbolista, ¿no? Claro. Trepado en la silla, cantando, obviamente. Y con pasitos, con y toda la cosa. La canción de Rosalía, su connacional, así, así, quedando muy bien. Hoy creo que todos vamos a estar así después de ver este video. Bueno, obviamente, parte de... Mami en la redacción, ¿verdad, Vane? Ah, vaya, pero vaya. Cuando me pongo un poco... Tensa. Ay. Tantito nada más. Pero siempre para crecer. Siempre para crecer y hacer cosas positivas. Y pues un proyecto que me parece ambicioso, interesante, pero que al día de hoy es la mejor decisión que pudo haber tomado la Federación. Yo estoy de acuerdo contigo, sí. Sobre todo por los jugadores. Por supuesto. Sin duda eso es un gran respaldo que, a decir de muchos, no deberían ser los jugadores los que escojan o elijan. Eso pero bueno, estoy totalmente de acuerdo. Que en esa buena lid y en ese buen humor y en esa vamos a echarle ganas y en equipo, las cosas salgan mejor. Yo solamente voy a decir a unirlo y este me parece que es el Jimmy Lozano. Así es que ahí está la decisión y pues nada, a echar para adelante porque se vienen partidos amistosos, se viene Copa América y obviamente la Copa del Mundo que está prácticamente a la vuelta de la esquina. Pero bueno, ahí está la información. Nos vemos al ratito. Claro que sí. Gracias, pues, podemos poner nuestro granito de arena para este regreso a clases porque sabemos que representa un gasto bastante importante. Nos vamos a ir de compras, Dani, con las familias que están buscando surtir su lista de útiles escolares. Sabemos que estamos muy, muy cercanos al regreso a clases y bueno, queremos acompañarlos a surtir esa lista y apoyar a la economía familiar. ¿Cómo puede hacerlo? Vea. Saquen sus celulares rapidísimo porque les vamos a poner acá un código QR. Ahí pueden participar. Y recuerden que estamos en todas las plataformas digitales. Nos vamos a una pausa. Sí, y regresamos con más información.
regresamos a la transmisión en redes sociales. Ay, ya es viernes. Facebook. A ver, ¿alguno se sabe un buen, cómo se dice, un trend, tendencia, bueno, en TikTok? Para que Baiti y yo retomemos los viernes de TikTok que teníamos que no en Hechos aquí entre nos. Porque, si no nos cuesta mucho trabajo. No, y aparte hoy me costó. Andamos así, andamos. Bueno, es viernes. Sí, me costó. Entonces, si me ponen una coreografía muy difícil, no lo voy a lograr. ¿Sabes qué tenía justo Jimmy Lozano? Ajá. Ya que está, lo iba a platicar en deportes, pero bueno, ya no dio tiempo. Pero justo guardé esto en la mañana que vi de Jimmy Lozano haciendo un trend. Bueno, creo que es tendencia en TikTok, no estoy segura, pero quiero que me digas. O a lo mejor ya es viejito y yo apenas lo acabo de descubrir, ¿verdad? El de... Taylor Swift. Ajá. Lo que pasa es que ahorita, como están todos los conciertos de Taylor Swift... Pero tú has visto esta tendencia en... O sea, esta coreografía. Yo no la había visto en TikTok. Sí, creo que sí lo había visto. Pero creo que podríamos hacer algo así, ¿no? Play, play, play. No está tan fácil. A ver, ya se me olvidó. Bueno, a ver, ¿lo hacemos? A ver, tú eres la bailarina de ballet. Tin, 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 tin. ¿Ahí escuchan? Pero ya no vas a poder hacer la coreografía. Ahí está. Es que a tenemos que primero ver cómo está el... dos. Ay, fuck. Shake it up, shake it up. Yeah. Va por ahí. Es 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ah, no, nada más es arriba, arriba. Así, 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 así. No está tan difícil. No, ya me la sé, mira. Otra vez, otra vez. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Shake, 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 shake it up, shake. Primero para acá y después para allá. Pero ¿y qué? ¿Lo vamos a grabar? ¿En TikTok? ¿O qué? Ay, se me está cayendo el micro y todo. Manden el video, todos los que nos están viendo y que amanecen de buenas. Vivo en la luna, te digo, hoy sí me la llevo. A ver, era... 1, 2, 3, 4, ¿no? 1, 2, 3, 4. Tin, 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 tin. Mándenos sus videos de viernes de tendencias de TikTok como buenos sweeps. A ver, Picos, ¿le puedes regresar? Ay, Picos, regrésale. ¿Se puede, Picos? ¿Y el aplauso? No sé, me perdí. Es que no sé cuándo comienza acá. Es que es en aplauso, hay un aplauso. Eso, 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 desde ahí, desde ahí. Bueno, al que sí le salga, por favor nos mandan los videos de su tendencia. Ah, esos son los aplausos. Esos son los aplausos. Ese. Ta, 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 ta. Y después de ahí siempre me confundo. Y, tin, tin, tin. ¿Cómo no, es el tin, tin, ah, ok, tin. Ok. Hoy ando a ver, más otra tronca. Vez, otra vez. ¡Otra vez! Uno quiere amanecer de buenas nomás. ¡No la dejan! ¡Seguirá! ¡Seguirá! ¡Bien! ¡Ya casi! ¡Ya casi! ¡Ya salió! Bueno. Sí. Bueno. Eso era para retomar un segundito. ¿Te vas a ir? Sí, bueno. Tengo que grabar la editorial, el FIAS.
Tengo que subir a hacer unas cositas en... Entonces, ¿a las 8 grabamos? Sí, sigo aquí, sí. ¿Un TikTok? Ay, palos. Clausuraron la guardería del terror. Todo tras este video donde están asustando a... En los últimos 3 años, más de 8 millones de mexicanos salieron de la pobreza. Esto quiere decir que miles de familias han mejorado su calidad de vida. Damos más información. Y nos vamos con Pablo de Rubens. No me maltraten a mi Oscar, déjenlo dormir tantito, ¿no? Oye, si es que empieza a las 11 de la noche, imagínate. No, mis respetos. Ya andan las últimas ahí el Oscar. Muy bien, pues ahí está entonces. Y es que los perritos siempre te ponen de bueno. Por supuesto. Deberíamos de traernos un perraste, me parece maravilloso. Definitivamente, ¿no? Se comparte en pues grandes detalles, grandes. Entonces ya ahí acá vemos a la esposa muy guapa también, pero seguramente él tendrá jornadas de entrenamiento súper duras. Tiene que viajar, todo esto. Y pues ahí es donde sale la familia a dar la casta a educar a los niños. Totalmente. La verdad es que es. Para conocer a las mamás. Muy bonito, muy bonito. Bien, y esposas de los jugadores. Bueno, por supuesto, claro que sí. Bueno, ¿qué les parece si platicamos aquí a cuadro, ¿no? con toda la gente que está en casa, que está amaneciendo? Porque hay una gran noticia. Y como es viernes, ya saben que es de buenas noticias. Eso. Y por ello les quiero informar que a partir del día de hoy ha llegado el momento para registrarse en las plataformas digitales de Azteca Deportes, porque se viene a estas instancias un proyecto nuevo. Debut FC. Así es. Inscríbase si usted quiere cumplir el sueño de convertirse en futbolista. Porque Deportes está buscando hombres. Con nuestro público y acercarlo al deporte, ¿no? Lo lindo que es. Hay mucho talento y de repente sí nos quejamos de, oye, ¿por qué mi equipo le va mal? ¿No? Sí. Bueno, pues ahí está la oportunidad para que todas las personas que sí tienen ganas de salir adelante, porque así lo y dijo. Que tienen el sueño de debutar. A ver, ya, queremos ganar. Vamos a buscar a esos grandes talentos. Gente con ganas, gente una con gran talento y que iniciativa. Venga a sumar. Así es que inscríbase a aztecadeportes.com. Ahí encuentra las bases y súmese porque es una gran iniciativa para cumplir su. Gracias, Pablo. Muchas gracias a ustedes. Fin de semana. Ya. Venga, que estén muy bien. Sigue el conflicto contra Yaritza y su esencia. Bueno, es que ya nadie la puede ver ni en pintura. ¿Por qué? Antes de irnos, estas son las rápidas. Bueno, cerramos la semanita con Blackpink. Gracias por habernos acompañado durante toda la semana en los hechos desde la primera línea. Bonito fin, Dani. Bonito fin. Y bueno, se quedan con ustedes, por favor.